en la cancelación de la deuda pública, no estoy de acuerdo en eso, ni siquiera en obtener una prórroga. Nosotros tenemos capacidad para hacer frente a los compromisos adquiridos, aún cuando nos dejaron una deuda pública cuantiosa. Se los explico así de manera sencilla. En el gobierno del presidente Fox, la deuda pública era de 1,700,000,000,000. 1,700,000,000. Con Felipe Calderón aumentó a 5 billones, de 1.7 a 5 billones, términos muy generales. Y ya con el presidente Peña terminó en 10 billones. Y nosotros en términos reales no la hemos aumentado. Pero esto nos significa de 42, 45% del Producto Interno Bruto.